Yeah, man. So we back in the club with the bodies rocking from side. Y en esta ocasión nos encontramos en Chalate Country Club, ubicado en la bellísima ciudad de Chalatenango, en la zona norte de El Salvador. Este club cuenta con una belleza espectacular, pero si tú quieres disfrutar un poco más de lo que contiene este lugar, quédate con nosotros y acompáñanos a conocer un poco más de Chalate Country Club. Este maravilloso paraíso turístico tiene 5 años de existencia. Su dirección se encuentra en la carretera a la ciudad de Chalatenango, en el kilómetro 61.5, San José Los Sitios, ex Hacienda El Morrito. El lugar cuenta con grandes bellezas naturales, entre ellas los juegos recreativos para los niños y los amplios campos verdes donde tú puedes disfrutar con tu familia la majestuosidad de la naturaleza. Bienvenidos a Chalate Country Club. Este es un lugar de esparcimiento familiar, más que todo, donde ustedes pueden encontrar restaurante bar, un área de hotel, piscinas donde bañarse, ya que estamos ubicados en el humedal del Cerrón Grande. Frente tenemos lo que es el lago Suchitlán. En Chalate Country Club usted puede hacerse socio y a la vez también puede ingresar, si no es socio, a través de los paquetes de entrada. Tenemos paquetes de entrada para niños y paquetes de entrada para adultos que le incluyen lo que es el ingreso, el uso de las instalaciones y un almuerzo completo. Les hacemos una invitación a todos los salvadoreños, a nuestros vecinos, que nos vengan y nos visiten, ¿verdad? Es indispensable que traigan su calzoneta porque estamos en el calorcito de Chalatenango y les hacemos una invitación. Estamos abiertos todos los días de la semana a partir de las 8 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Bueno, como podemos observar, también hay mucha diversión en Chalatenango Country Club. Como pueden observar, nos vamos a subir ahorita a una Y después de haber tenido este pequeño accidente con la cuadrimoto, me dispuse a tratar de aprender cómo se manejaba este artefacto. Y estos fueron los resultados. De preparar estos riquísimos platillos en Chalatenango Country Club. A ver, cuéntenos, don Herbert, ¿cuál es el procedimiento para realizar estos maravillosos platillos? Buenos días, estamos acá en Chalate Country Club. El procedimiento acá de cada plato necesito es la, primeramente, la más codiciada acá en Country Club, es la sopa de marisco. ¿Esa es la especialidad? La especialidad. Está en crema también y está en natural. Y está la otra, está la carne asada, ¿sí? Con su salsa de hongos, está la suprema de pollo con su sabor a naranja, sí. Y está el pollo a la parrilla con su aderezo siempre de salsa de hongos, opción del cliente que quiere sin salsa. Y también tenemos el pescado, sí. ¿Sí? Pueden observar, tilapia. Déjeme decirle que todo se ve exquisito, pero me gustaría que usted en esta ocasión le lance una invitación a las personas para que se acerquen a Chalatenango Country Club a disfrutar de sus platillos. Bueno, yo les invito a todas las familias que nos estén viendo en este momento, en esta mañana, que nos visiten, que no se arrepientan de visitarnos, sí. Porque estamos entregando un producto excelente en buena calidad. Pues esperamos nuevamente que nos visiten y pues
aquí estamos para atenderles. Usted tenía las palabras del mero chef, ¿verdad? Es la sí, bueno, entonces muchas gracias. Okay. Está la invitación hecha. El área de comedor de Chalate Country Club cuenta con mesas de billar para que tú puedas disfrutar un sano juego con tus amigos. Además, te ofrece el servicio de karaoke para que puedas cantar y un bar donde te preparan los vinos 100% de buena calidad. Este lugar está hecho para tus necesidades, por eso debes darte un tiempo para visitar Chalatenango Country Club, donde puedes encontrar áreas verdes y una sana diversión con tu familia. Definitivamente en Chalatenango Country Club la vida se vive mejor. Hemos aprendido mucho sobre este lugar y sobre todo hemos quedado impresionados de la belleza de lo que puede tener un lugar más de El Salvador. Recuerda visitarnos en Facebook y en Twitter. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook como Los Reportajes de Ociel y me puedes seguir en Twitter como @OcielCisneros. Muchas gracias por haber visto este reportaje y nos vemos en una nueva aventura. De Chalatenango Country Club queremos realizar los respectivos saludos a nuestros amigos que nos siguen visitando en YouTube y en la página de Los Reportajes de Ociel en Facebook. Comenzamos con un saludito muy especial para la licenciada Jacqueline Igoretti de la Universidad Don Bosco, que siempre están pendientes de Los Reportajes de Ociel. Así como también saludar a Xiomara Cortés, que nos sintoniza desde Chalatenango. Ahora estamos en tu tierra, esto fue por petición tuya. También un saludo hasta la hermana República de España, a nuestro querido hermano Jorge Mario, que nos está viendo desde allá. Muchos saludos, Jorge Mario, y esperamos que te guste mucho ese reportaje. También a un queridísimo amigo que en especial apreciamos mucho, todo el staff, es Caleb, hasta Hilo Vasco, que nos ha ayudado mucho a hacer estos reportajes. Mucho. Y de manera muy especial queremos saludar a nuestros patrocinadores, que gracias a ellos se hizo posible este reportaje. Queremos enviar un saludo a Auto Rentacar, que gracias a ellos nos facilitó el viaje aquí a Chalatenango Country Club. Así como también a Chalate Country Club por prestarnos sus instalaciones para poder grabar este reportaje. También al administrador de restaurante y bar Country Club. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos apoyaron en este reportaje. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Bueno, y como podemos observar, también hay mucha diversión en... ¿Cómo se llama aquí Chalatenango Country? 3, 5, 3, 2, 1. Y de manera muy especial queremos agradecer a nuestros patrocinadores que nos han apoyado para estos viajes. De manera muy especial, perdón, 3, 2, 1. Y de manera muy especial queremos agradecer a nuestros patrocinadores que nos han apoyado con este viaje para Los Reportajes de Ociel. Comenzamos con Auto Rentacar, que fue la... ¡Ay, Dios! 3, 2, 1. 3, 2, 1. Y de manera muy especial... 3, 2, 1. Y de manera muy especial queremos agradecer a nuestros patrocinadores que... Dale pues, 3... Patrocinadores. Patrocinadores. 3, 2, 1. 2, 1. Vení, vení. 3, 2, 1. Dale. Bueno, ya cuando salíamos del Country Tour encontramos una escena no muy buena. Venga. Dios mío. Están vivas. Si usted le tiene miedo a las culebras, no le recomendamos esto. Estamos presenciando una masacre. Jamás había visto una culebra tan grande.
Ay, no, ya.